¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo. Víspera de fiestas patrias y por ende estamos esperando el 18 de septiembre, ¿cierto? 19, y el programa de hoy, como es tradición, dedicado a lo que es el cine chileno, el audiovisual nacional, y en esta ocasión con algo distinto a lo que son otros años, que mostrábamos largometraje. Hoy día vamos a mostrar imágenes de nuestro país, no tan difundidas, pero que son, sí, muy importantes. De esta forma comenzamos nuestro programa. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de 24 cuadros por segundo. ¿Dónde estabas tú? Bueno, y entramos en materia rápidamente, y las primeras imágenes que vamos a mostrar, lo primero que le vamos a contar en el día de hoy, son sobre algunos documentales chilenos. Pero no es un documental, digamos, demasiado visto por el público nacional, al menos. Porque son documentales que son bastante específicos y que tienen que ver con nuestro turismo. Fíjese usted que la Organización Mundial del Turismo ha señalado que nuestro país es el segundo destino turístico en Sudamérica y el cuarto destino turístico a nivel latinoamericano. Por lo tanto, es bastante importante desarrollar y dar a conocer el turismo. Aprovechando esas cifras, de esos índices, de esos informes, Cernatur, a través de lo que es la marca Chile, se unieron para realizar documentales turísticos de nuestro país, los cuales son dados a conocer en el extranjero. Por lo tanto, por eso digo que no son a lo mejor tan conocidos masivamente en Chile, pero sí en el extranjero. A lo mejor son millones los que han visto, pero no los chilenos. Así que vamos a comenzar a mostrar hoy dos de aquellos documentales preparados por Cernatur, y un tercero que tiene que ver con algo más local, más regional. Ya estamos viendo imágenes del primero de ellos, que se llama Bienvenido a Chile. Bueno, ya decíamos que estos videos que estamos viendo fueron realizados a través de Cernatur. ¿Y por qué Cernatur? Porque Cernatur implementa lo que llamó Chile Travel, que es una entidad que da a conocer las bellezas naturales de norte a sur de nuestro país para que los turistas principalmente sepan de qué se trata. Ahora, estamos viendo lo que es Bienvenido a Chile. Y este Bienvenido a Chile es un recorrido, ya lo dije, de norte a sur, ¿cierto? Pasando por las partes más interesantes de nuestro país, haciendo hincapié en los lugares que deben ser visitados. El documental dura algo así como 30 minutos y usted puede encontrar la zona de nuestro país que es fácil de ver, es entretenido, es interesante, bueno, y es la posibilidad de que vea nuestro país desde otra perspectiva. Porque generalmente uno se puede preguntar, ¿cómo ven a Chile en el extranjero? Bueno, aquí tiene la posibilidad de ver todos estos videos que estamos mostrando en el día de hoy. Están disponibles en internet, así que más fácil aún para que usted pueda verlos. Sigamos con este otro corto que también está inserto en los trabajos de Cernatur, de Chile Travel. Este es Bill O'Higgins, muestra la región de Aysén, y esta región de Aysén profunda, esta región de Aysén que no es tan visitada, pero sí se invita a que el turista vaya a ella y vea una zona que en muchas circunstancias ni siquiera está explorada totalmente. Es una zona en algunos lugares inhóspita, es una zona virgen, y eso es importante en la región de Aysén, con todo lo que tiene que ver con la ganadería ovina, ¿cierto? Con todo lo que es este Chile que de repente no se transporta a otros lugares. Y ahí está, Bill O'Higgins, muy interesante también en este video que estamos viendo, este corto que tiene que ver con el Chile Travel y con Cernatur, y que está directamente relacionado para que la gente que no conoce nuestro país se interese por visitar Chile. Bueno, y esto que estamos viendo ahora son los túneles de la casa Eastman. Usted sabe que hace algún tiempo Limache
llamó la atención de toda la gente, ¿cierto? Obviamente, primero los de Limache, que sabían de esta existencia de esta casa, una casa que data del siglo antepasado, y que había sido descubierto un túnel. Y ese túnel llevó a que mucha gente buscara información sobre esta casa. Bueno, la gente de Urbex, que es una agrupación que ya le contábamos, le vamos a contar de Urbex, hicieron videos, cortometrajes, documentales, y se interesaron por ir a ver qué es lo que era la casa Eastman, descubrir estos lugares, descubrir esta casa, recorrer ese túnel que dice que es larguísimo, yo personalmente no la conozco, y darlo a conocer en este documental que estamos viendo y que también es interesante. Si usted quiere saber más de esta casa Eastman, que está ubicada en Limache, vea el documental y ya va a estar más o menos al tanto de qué es lo que es y por qué está así, quién vivió estos antiguos túneles, para qué serían. La cosa es que es un atractivo turístico en realidad de Limache, y eso es lo que interesó a estos jóvenes realizadores para que hicieran el documental, y documental que fueron, dicen por un lado, construido en el año 1929, cuando vivía la familia Eastman, y que mandaron a construir una enorme casa, la que estamos viendo, con estilo anglosajón, y allí se construyó un túnel que nadie sabía que existía, no sabían que estaba, y hasta ahora, que ahora, valga la redundancia, se transformó en un hito que la gente lo va a ver, quiere verlo, y es otro, un atractivo. Y eso está en estos documentales que le hemos presentado en el día de hoy. ¿Dónde estabas tú? Bueno, luego de ver los documentales que le contábamos, ¿cierto? Vamos al cortometraje. Siempre tenemos un cortometraje y durante estas semanas hemos llevado a ustedes cortos realizados también por la marca Chile, donde se dan a conocer ciertos lugares, ciertos hechos, eventos de nuestro país a través de los sonidos. El proyecto completo se llama Chile Suena, desde esa perspectiva. Ya le hemos mostrado trabajo, le hemos mostrado casa, ¿cierto? Hoy nos corresponde con artesanía. ¿Y qué es lo que tiene que ver esto? Que en dos minutos y algo, que los realizadores, a través de los sonidos que emiten los artesanos cuando están fabricando sus productos, más una música de fondo, de base, hacen un corto que es muy atractivo, que puede dar a conocer a nuestro país en el extranjero. Y con este Chile Suena, aquí está artesanía. Thank you.
Bueno, después del cortometraje seguimos con las películas y las imágenes de movimiento o los trabajos audiovisuales, como usted guste decir, de nuestro país en este día y en este programa especial en que estamos entregando estas películas y este programa que en víspera 18 de septiembre, ¿verdad? Bueno, vamos a ir con otra sección que se llama Lugares, o titulamos Lugares Abandonados de Chile, tal como lo hicieron sus creadores. Los creadores de estos cortos o estas películas son la agrupación Urbex. ¿Qué es Urbex? Es un grupo de personas que se reunió en torno a su gusto por rescatar lo que se está perdiendo. La arquitectura, la ciudad, los barrios, etc. Y Urbex no solamente existe en nuestro país, sino que también en otros lugares del planeta. Hay dos personas que son las cabezas visibles de este, que son Jorge Delgado y Hugo Morales, quienes además realizaron una web serie de los lugares abandonados de Chile, importantes lugares que están siendo abandonados por el hombre. O sea, si usted es de Valparaíso, verá que la iglesia de los Doce Apóstoles, que era casi un monumento al lado del Congreso Nacional, está en ruinas y está prácticamente cayéndose. Dicen que no hay dinero para reparaciones. En el fondo es un lugar que ya está prácticamente abandonado, con el consiguiente peligro para la gente que transita por ahí. Bueno, a esos edificios, a esos lugares, apuntaron estos realizadores de Urbex y realizaron una webserie de 8 capítulos, tengo entendido, donde van a conocer ciertos lugares. Vamos a partir con el primero de ellos, que se llama La Basílica y que está dedicado a la Basílica del Salvador. Una basílica que con los terremotos ha pasado de todo y está a punto de destruirse, un hecho histórico. Vamos revisando estos lugares abandonados de nuestro país de esta webserie de Urbex. Bueno, ya estamos viendo imágenes, ¿cierto?, de estos lugares abandonados de Chile, y le contábamos de la Basílica del Salvador. Los lugares abandonados de Chile fueron estos cortos, esta webserie, una webserie que hicieron los integrantes de Urbex y que sus autores llamaron al siglo completo Óxido Austral. Creo que un nombre bastante apropiado. Óxido, ya están cayendo, mucho fierro oxidado. Austral, porque estamos en el sector austral de nuestro país. Bueno, y aquí la Basílica de El Salvador, que era de estilo neogótico y fue edificada, como dije ya, en honor de las víctimas del incendio de la compañía, que murieron ahí en el año 1863. Murieron 2.000 personas. La Basílica de El Salvador ha tenido una historia de constante resistencia. Primero los terremotos, como ya dije, han sido el calvario de este edificio. Y fue este edificio de la Basílica fue construido por el arquitecto alemán Teodoro Bouchard en el último tercio del siglo XIX y fue continuada en la primera parte del siglo XX por el arquitecto chileno Josué Smith Solar. Bueno, la naturaleza se ha encargado de que esta construcción haya caído. Cada reconstrucción se caía. Los ladrillos del edificio tienen adheridos momentos históricos, definitivamente. Por ejemplo, fue el lugar donde los soldados que participaron en la Guerra del Pacífico se encomendaban a la Virgen del Carmen para la batalla. Por eso que después de un tiempo se celebraba allí, en esa basílica, la Virgen del Carmen cada año. Vemos vestigios y vemos el documental, por supuesto, de la mina La Africana. Tengo la suerte de haber estado alguna vez en la mina La Africana cuando estaba en plena etapa de producción, alrededor del año 1974, si mal no recuerdo, 73-74, pero fui a visitarla. Bueno, la mina La Africana se ubicaba a 18 kilómetros de Santiago, en lo que era el sector de Las Barrancas, ahora es Pudahuel, ¿cierto?, en Santiago, y funcionó hasta el año 1975-77, por allí. Y entre el 57 y el 58, que ahí fue el cierre definitivo, se transformó en una faena modelo y allí llegaron a vivir en el año 74 107 familias, las que experimentaron el auge de la extracción del cobre. ¿Por qué se cerró? Porque se agotó el mineral, se agotó el material y ya no había más que hacer. Por eso se cierra la mina. Y La Africana fue parte de lo que es ahora Pudahuel. Y fue prácticamente un pueblo. Habían 107 casas, había un retén, había un consultorio, había una escuela que recibía 200 niños y por supuesto estaba la faena minera, que era todo un atractivo. O sea, es una cosa muy interesante. Incluso hay la Universidad de Santiago
rescató un noticiero donde aparece Divina la Africana. Vamos a tratar de incluirlo en el próximo programa para que sigamos con la continuidad de esto. Y otro capítulo de esta webserie es El Peral. También conocí El Peral, no entré, pero por fuera, que era el sanatorio El Peral, que fue fundado con la intención de poner en práctica el Reglamento General de Insanos, que había sido promulgado en el año 1927. Sin embargo, aunque se pretendía el desarrollo de varias instituciones de su estilo, solo El Peral funcionó. Se ubicaba en la comuna de Puente Alto, en la avenida Vicuña Maquena, paradero 36. En las décadas del 60 y el 70 pasó a ser el destino de personas que padecían varias enfermedades mentales, que padecían también carencias sociales, que tenían discapacidad mental, que tenían enfermedades orgánicos cerebrales o somáticas. En 1990 el hacinamiento en el hospital era evidente, con 605 personas en una larga estadía y 40 a 50 pacientes por habitación. Imagínense lo que era eso. A raíz de esa situación, durante la primera mitad de esa década, se produjo el restablecimiento del servicio de larga estadía, que fue orientada al retiro progresivo de elementos restrictivos en ese sanatorio, que también le decían algo así como Casa Orates, tuvo varios nombres, y ahora ya no sé en qué funciones está, pero es parte, está en la parte interna de lo que es el hospital de esa zona. Así que ahí está otro de los capítulos de esta webserie, que son lugares abandonados de nuestro país. ¿Dónde estabas tú? Bueno, seguimos adelante con nuestro programa. Ojo, si usted participó en el concurso de Yo Paso el 18 en Cinemark, ya viene el resultado. Vamos a ver quiénes son los ganadores o ganadoras de invitaciones dobles para que vayan a Cinemark durante los días del 18. Obviamente, si no puede finalmente ir esos días, podrá ir más adelante. Pero la idea era que si usted estaba un tanto cansado ya tantos días de fiesta, se fuera a relajar un tanto al cine, y si ese cine es Cinemark, mejor. Así que luego viene el resultado del concurso. Ahora seguimos con lo que es el cine patrimonial. Fíjese que hace un tiempo el Museo Histórico Nacional junto al Archivo Histórico Nacional se juntaron para recopilar fotografías, o sea, retratos de gente, de pueblos, de lugares, de hechos, de eventos que se hayan hecho históricamente en nuestro país, desde que hay fotografías, ¿cierto? Y fueron reuniendo material, ahora hay cientos y miles de estas fotografías, que muchas de ellas están siendo clasificadas, afortunadamente se pueden ver a través de internet, si usted quiere revisarlas, algunas, no todas, por supuesto, están en el sitio de DIBAM, Dirección de Biblioteca, Archivo y Museos, ahí va fotografías y está una colección bastante importante de ellas. Luego, cuando fueron haciendo la selección de material recibido, se dieron cuenta que habían recibido también material audiovisual. No se sabe algunos de qué es lo que se trata, no se sabe de quién fue el director, quién lo hizo. Generalmente en la época que aparecieron las cámaras de filmadoras, alguien tenía una y filmaba solamente y no ponía los títulos, los créditos, etcétera. Entonces hay mucho material que está ahí, que hay que ir haciendo una especie de adivinanza de qué se trata, y hoy mostramos tres de esos trabajos. El primero de ellos se llama Cuecas en el 18 de septiembre. Cuecas de un 18 de septiembre. Y esto tiene que ver con nuestro baile nacional, la cueca, bailada en diferentes instancias. Quien hizo la filmación, seguramente para un 18 o varios 18, fue filmando en fondas, en ramadas, en casas a lo mejor, hasta llegar a lo que es el parque en esos años, de cuando era la filmación, los Campos de Marte. Después Parque Cousiño y ahora Parque O'Higgins. Entonces hay un recorrido de la cueca con diferentes estilos, diferentes formas de bailar, de juntarse la pareja, y eso es lo interesante de estas cuecas de un 18 de septiembre, con cual comenzamos a revisar estos filmes patrimoniales. Bueno, ahora estamos viendo este cine patrimonial que ya le conté que lo había rescatado el Museo Histórico Nacional. Estas son las cuecas de un 18 de septiembre. Sí, se puede ver claramente que son diversas cuecas en lugares no identificados y donde van bailando, y lo importante de esto, cómo se vestía la gente, ver que la mayoría de los hombres van de traje, camisa blanca, sombrero muchos de ellos, la mujer va con vestido, va con cartera, fíjese bien en las imágenes,
la mayoría de ellos, el estilo de cueca da lo mismo, porque la cueca se baila como se siente, respetando la métrica. Pero la forma de ser del chileno, la parte social de esta película, es lo muy, muy rescatable, hasta terminar en lo que dije yo en esa época, Los Campos de Marte o Parque Cousiño. O'Higgins definitivamente no era por los años. Así que un interesante hecho que fue registrado por la cámara de algún director. Este es el banderero en Fiestas Patrias. Es un hombre que vende banderas y que va haciendo recorrido por diversos lugares de Santiago. Parte en la avenida Bulnes, recorre el monumento a O'Higgins, llega frente a La Moneda, sube a un escenario, luego al Te Deum. Por lo que se ve en el video, este tiene que haber sido realizado entre el año 58 y 64. Usted se preguntará, ¿pero por qué? Fácil, porque el presidente de la época es don Jorge Alessandri Rodríguez, quien va al Te Deum, y él gobernó entre esos años, entre el 58 y el año 64. Por lo tanto, tiene que ser de esos años. Aparece la Alameda, ¿cierto? Aparece en varias partes de Santiago, y eso también, a través del recorrido de este banderero, le va dando una entrega de cómo era el Santiago de aquellos años. Y ojo, las banderas son de género o papel, si pone atención en ellas. Y vamos al último de estos videos que queremos, de estas películas que queremos mostrar en el día de hoy. Se llama Fiestas Patrias en el Parque Cousiño. Como se llama definitivamente Parque Cousiño, debe estar ambientado entre el año 40 y el año 71, más o menos, porque se bautizó como O'Higgins el 71. Y estas Fiestas Patrias, bueno, nos muestran cómo la gente recorre el sector de las fondas, de las ramadas, cómo la gente también estaba allí haciendo picnic. Y ojo, lo mismo que pasa con las cuecas, cómo se visten los hombres y las mujeres de aquellos años. O sea, independiente de que vayan a una parte de pasarlo bien, van muy bien arreglados, hasta culminar con el paso de las tropas en la elipse del parque. Tres películas, tres registros audiovisuales que son muy interesantes porque son parte del patrimonio nacional. Y vamos a la cartelera de Cinemark, cartelera que está bastante nutrida, hay hartas películas, hay harto que ver. Si usted de repente está ahí al medio de la fiesta y dice, ya me cansé, quiero descansar un poquito, quiero relajarme, quiero hacer otra actividad, Cinemark le va a estar esperando a partir, tengo entendido, del mediodía, 12, entre 12 y 1 de la tarde me parece que va a estar funcionando Cinemark con las funciones programadas, por supuesto, 14 horas, me están diciendo acá. Entonces, ya lo sabe, Cinemark va a esperarle a ustedes con una cantidad de películas. Pero vamos al resultado del concurso. Si usted nos escribió, quiero pasar el 18 en Cinemark, o quiero ver películas el 18 en Cinemark, aquí están los ganadores. María Soledad Soto Bustamante. María Soledad Soto Bustamante es ganadora de dos invitaciones. Manuel Gómez R. Manuel Gómez R. también es ganador de invitaciones. Reinaldo Abejares G. Reinaldo Abejares G. también gana invitaciones para ir a Cinemark. Maggi Carrasco T. Maggi Carrasco T. también tiene invitaciones para ir a Cinemark. Y Victoria Zamorano H. es la quinta y última favorecida. Vamos a ver los nombres de nuevo. María Soledad Soto Bustamante, Manuel Gómez R, Reinaldo Abejares G, Maggi Carrasco T y Victoria Zamorano H son los ganadores. ¿Qué tiene que hacer? Ya le están enviando un mensaje por la misma plataforma que participó para que venga a retirar sus entradas o lunes o martes si quiere ir durante estos días del 18. Y si no puede, bueno, la próxima semana durante los días hábiles hasta el viernes siguiente para retirarlos. Así que a quienes ganaron, qué bueno que hayas participado y felicidades por ganar. Y a quienes no pudieron ganar entradas en esta ocasión, para el próximo concurso junto a Cinemark, y vamos a
a tener la, para tener la posibilidad de ganar invitaciones. Ahora sí, vamos a ver la cartelera, que está bastante nutrida, como les decía, y que tiene títulos que son interesantes para esta semana, con estrenos, y hay harto que ver, hay harto que disfrutar e ir a Cinemark. Así que aquí está la cartelera de esta semana. Ya estamos viendo parte de la cartelera de hoy, Dora, la ciudad perdida, del director James Boham, con un reparto que incluye Isabela Mörner, Eugenio Derbez, Eva Longoria, Michael Peña, entre otros. ¿De qué trata esta película? Bueno, tras haber pasado la mayor parte de su vida explorando la jungla junto a sus padres, nada podría haber preparado a Dora para la aventura más peligrosa a la que jamás se ha enfrentado. El instituto que debe ir. Explorador hasta el final, Dora no tarda en ponerse al frente de un equipo formado por Botas, que es su mejor amigo, obviamente, que es un mono, y Diego, un misterioso habitante de la jungla, y un desorganizado grupo de adolescentes en una aventura en la que deberán salvar a sus padres y resolver el misterio oculto tras una ciudad perdida de oro. La película, a pesar de estar basada en una serie de animación, es más para adolescentes y para adultos. Entretenida, podríamos decir, estas películas buenas que uno va y sale súper entretenido al cine, lo pasa bien. Ahí está ahora, una película que no va a defraudar a nadie. Así que si quiere pasarlo bien en el cine, vaya a ver esta película. Ahí estamos con señor Link, director Chris Butler, y bueno, es decir, Lionel Frost se considera a sí mismo el mayor investigador de mitos, monstruos y leyendas de su país, ¿eh? Y estos calificativos han sido cuestionados por su círculo más cercano, lo que le anima a comenzar una investigación por el noreste americano en busca de el eslabón perdido, que es una misteriosa criatura mitad humano, mitad bestia, que será el único que podrá avalarlo y decir, sí, yo tenía razón. Entretenida película para todo público también, y no lo va a pasar mal. Ted Bundy, Durmiendo con el Asesino, del director Joe Berlinger, también está en cartelera a partir de esta semana, con el gancho de Zac Efron en cartelera y Lily Collins, además de John Malkovich. Ted Bundy fue uno de los asesinos en serie más peligrosos de los años 70, pero además de asesino fue un secuestrador, violador, ladrón, necrófilo, las tenía todas, como usted se puede dar cuenta. Su novia, Elizabeth Kubler, se convirtió en una de sus más fieles defensoras, negándose a creer la verdad sobre él durante años. La historia de sus numerosos y terribles crímenes, contada a través de los ojos de Elizabeth. Así que una película que es de otro estilo, pero si le gusta así estar más tenso durante la proyección, ahí tiene esa película. Yesterday sigue en cartelera, del director Danny Boyle, con Himesh Patel y Lily James. Recuerda que Lily James fue Cenicienta en la que era cantada. Bueno, ¿de qué trata Yesterday? Desde un joven enamorado de una amiga que era profesor de música, su amiga profesora de matemáticas, y tocaba en una banda. Un día, por una razón que en la película no queda bien explicado, hay un apagón mundial en el momento en que él sufre un accidente. Luego de salir del hospital, comienza a cantar, y las canciones que va escribiendo, va componiendo, son canciones muy conocidas para nosotros, pero para él y para la gente de su pueblo son nuevas, porque obviamente pertenecían a los Beatles. Y él se va haciendo muy famoso y llega a ser uno de los cantantes más famosos que existe en ese momento. Lugar, palabra, hecho, que le recuerde una letra, hace un tema, obviamente que era del repertorio de los Beatles, que no lo sabía, y la va entregando, y se hace muy, pero muy popular. El final, tiene que verlo usted, averiguarlo, y es una película, para mi gusto, muy, muy entretenida, inteligente, tiene un mensaje que cuesta mucho descifrarlo, pero si usted la ve así simplemente por verla, le va a encantar la película. Y este rey, del director Danny Boyle, que nos tiene acostumbrado a películas de este estilo, y se la recomiendo. Vaya de todas maneras para ver esta película que le va a encantar.